La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, por unanimidad, absolvió a Lucas José Socarrás Araújo, fiscal 27 seccional de Agustín Codazzi, a quien se le atribuían los delitos por prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, por hechos ocurridos el 8 de junio de 2012. En esta fecha, en medio de un allanamiento en el domicilio de Juan Antonio Mendoza Castaño, en el municipio de Becerril, se presentó una incautación de drogas y un arma de fuego, y a consecuencia de lo encontrado, el ciudadano fue posteriormente privado de su libertad. Los señalamientos hacia el fiscal empiezan al notar presuntas irregularidades el 15 de noviembre siguiente, además de que se apropió de la acción penal, sepultó una investigación en ciernes por un delito de extrema gravedad. El fiscal 27 seccional fue acusado ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar tras dejar en libertad al acusado, conociendo la veracidad de los hechos. Luego de algunas audiencias, el tribunal profirió sentencia el 18 de julio de 2018 para condenar al acusado a la pena principal de 80 meses de prisión, multa equivalente a 13,33 salarios mínimos mensuales legales e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por lapso de 120 meses como autor responsable de los delitos de prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público. Tras un largo proceso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema absolvió a Socarrás Araújo, debido a que se evidenció que Mendoza Castaño nunca cayó, por tanto que la libertad se produjo por vencimiento de términos como la ilegalidad del allanamiento, como también la nulidad de la audiencia, debido a fallas en el sistema del juzgado, acciones reconocidas por el fiscal, aseverando que eso no se debió a su incuria, sino a problemas del juzgado, por lo que todo se originó en el marco del artículo 237 de la Ley 906 de 2004, a la tardía instalación de la audiencia debido a los problemas que hizo expresamente constar la juez coordinadora del Centro de Servicios Judiciales de Valledupar.